Finalizado el compromiso, conversamos con Cristian Gómez, con Sebastián Pérez, el técnico Silvio Fernández. Bueno, buenas tardes. Sí, partido complicado, duro, donde un rival difícil, como todos los que hemos jugado, pero metimos, luchamos, a pesar de todas las complicaciones que se decía que se iba a jugar, que no. Igual seguimos concentrados, los compañeros todos apoyándonos, guerreamos, nos aleonamos en el camarín. Salimos distintos para calentar y después con una mentalidad distinta dejamos todo eso malo que pasó, lo convertimos positivo para después salir a la cancha a luchar. Bueno, convertimos el primer gol. Le decía a mis compañeros que teníamos un segundo aire para luchar, para seguir, para tener resultados. Y bueno, lamentablemente después en el área pasó lo que pasó y nos empataron. Y ahí después luchamos hasta el final, hasta tratar de revertir el resultado. Pero lamentablemente no se dio, pero feliz por mi compañero porque dimos todo. Los que estaban afuera también lo estaban apoyando y me voy conforme con eso, la entrega y la lucha del equipo. Lo comentábamos en la transmisión, la última línea defensiva aplicada casi la totalidad, tanto en el partido anterior como en este, solamente se definen por pelota detenida. Sí, solamente por eso, más que nada, pero el partido anterior, atrás igual había como un poquito más, se notaba un poco la diferencia como ahora, que estaban más aleonados, más firmes en la defensa. Un pequeño error nos costó el empate, pero no, atrás bien, pero no, todos mis compañeros, el que sea que juegue, yo sé que lo va a hacer de buena manera. Y no, todo bien, si somos todos somos uno. Aquí todos somos uno, todos luchamos, todos guerreamos, y no se dio, pero hay que seguir luchando la semana el doble, el triple, para después conseguir un resultado favorable. Bueno, ahí viene Rengo la próxima semana en calidad de local. Sí, no, ese partido de local tiene que ser 3 puntos en casa, porque ya no podemos dejar escapar más puntos, ya perdimos 2, aquí lo teníamos ganado y lamentablemente pasó eso, pero nada, mentalidad ganadora nomás, guerrero todo, a seguir entrenando, luchando y metiendo, y ahora a revertir, a adelantar la cabeza. Esto no es una derrota, sino que simplemente luchamos, guerreamos, pero no se dio. Pero ahora con Rengo en casa hay que hacerse notar, hay que hacerse ver y hay que ir con todo y luchar y guerrear para conseguir los 3 puntos y dejarlo en casa. Tratamos de hacer nuestro fútbol, se nos dio en ciertos momentos del partido y después se vino el empate. Después tuvimos posibilidad de poder ganarlo y al final no se lo dio. Segundo tiempo, sobre todo, tuvieron más posición de balón que en el primero. Consiguió también con tu entrada, en donde metieron un rato a Limache en su pórtico, pero en definitiva hay una desinteligencia en el fondo. No logran contener los 3 puntos que estaban siendo importantes hasta esa altura del partido. Sí, esas cosas tenemos que mejorarlas durante la semana, tenemos mucho que mejorar todavía, hay que seguir entrenando y sacarse la cresta, como se dice. Rengo la próxima semana, complicado también allá de local. Claro, a Rengo vamos a hacerle un buen partido, nos tenemos fe, tenemos buen equipo y a levantar la cabeza y vamos a seguir dándole con todo. Lamentable que después de tener un partido controlado y incluso creando ocasiones por una descoordinación. Creo que yo, no sé si hubo otro error en el segundo tiempo, creo que el único error entre nuestro arquero y el central, nos hacen un penal y bueno, queda la sensación de tristeza, porque nosotros lo que nos cuesta hacer un gol, tenemos que elaborar, tenemos que triangular, que entrar por las bandas y demás, y de la forma que tan fácil nos empatan, deja un poco de tristeza, pero creo que hoy el equipo jugó bien, sobre todo el segundo tiempo. Mostraron lo que realmente nosotros queremos con Jaime, que jueguen, que triangulen, que rematen al arco, y creo que hubo eso hasta la última jugada, hasta la de Manuel, y bueno, queríamos ganar hoy porque habíamos dejado muchos puntos de local y el partido estaba para ganarlo. Lamentablemente esa desconcentración y nos vamos solamente con un punto. Sí, bastante bien, creo que el Chico Pérez lo hizo muy bien. Olea también, lamentablemente perdimos a un jugador
muy importante esta semana, creo que es Medina, tuvo una distensión en el ligamento, hizo un esfuerzo bastante importante para al menos ir al banco y estar unos minutos. Huerta levantó, pero creo que en líneas generales creo que el equipo anduvo bien, se mostró sobre todo en la segunda parte lo que trabajamos la semana, que es jugar al fútbol. Creo que jugaron, creo que se atrevieron y bueno, pudimos llegar al gol, fue un lindo gol y bueno, lamentablemente, como te digo, la tristeza de que la única desconcentración en el segundo tiempo en nuestra línea defensiva, pues sabíamos que ellos te esperan y contragolpean, pero nunca nos pudieron agarrar mal parados atrás, nos hacen el penal y bueno, no, nos vamos sin esos tres puntos. El tema de las pelotas detenidas, pues, se define con Gasparín y hoy día también un penal. Sí, es que no hay forma de cómo trabajar lo que es el tema de un tiro libre o de un penal. Más allá de armar una buena barrera en un tiro libre o en el penal, decirle al arquero X o y cosas. Aquí el tema del balón detenido es cuando nos hacen goles de pelota parada, en un córner o un córner corto, y este equipo no ha recibido goles de córner. Y lo que sí tenemos que mejorar es esa marca en esa última línea que... van dos partidos que nos quitan puntos, pero son temas a mejorar también, va un tema de la experiencia y de la calidad del jugador, que ellos, algunos están haciendo sus primeras armas en este campeonato, pero tranquilo, como te digo, estoy... si bien queríamos ganar por cómo se dio el partido, pero no hay que olvidar de que nosotros veníamos de dos derrotas, una muy mala en calidad de local, en lo cual jugamos muy mal, y creo que hoy mejoró el equipo y nos llevamos un punto. Podríamos habernos llevado más, pero bueno, lamentablemente no se pudo, cometimos ese error garrafal que nos quita la posibilidad de poder sumar tres puntos hoy. Protagonistas con palabras ahí sobre lo ocurrido en este partido, profesor, últimas consideraciones de este empate 1-1 con Limache. Tenía la misma visión nuestra, Silvio Fernández. El segundo tiempo fue mucho mejor que el primero de General Velázquez, porque el primero yo diría que regaló 45, en el segundo se puso más aplicado y pudo haber, fue inmensamente superior al cuadro de Limache, eso no nos cabe ninguna duda. Desgraciadamente no hubo la diferencia en el marcador, lo que impidió que Velázquez se trajera los tres puntos ansiados.